Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Tauro, en el mensaje de los ángeles te dicen esta semana que van a llegar bendiciones a tu hogar. Esta semana te vas a sentir más fresco, más tranquilo, vas a sentir que las cosas están funcionando de la mejor manera, que las cosas están caminando como deberían de ser en cada uno de los ámbitos de tu vida, tanto emocionales, espirituales, materiales. Vas a tener bendiciones que este maravilloso ángel de luz va a estar derramando sobre tu hogar, sobre tu negocio, incluso sobre los mismos integrantes de tu familia. Vas a sentir cómo están ellos más receptivos al amor, a la comprensión y a la tolerancia. En la prosperidad te dice el ángel de la abundancia que esta semana te estará acompañando. Ha llegado el momento de que vivas tranquilo, tranquila, en paz con todo lo que tú tienes. Eres una persona abundante, eso es lo que te dice este maravilloso ángel. Tienes un hogar, tienes una familia, tienes un trabajo, tienes un negocio, tienes salud física, mental y espiritual. Así que tienes todo para salir adelante, para vivir y ser feliz. Esta semana te vas a sentir más próspero, te vas a sentir con mayor energía para poder realizar todos y cada uno de los quehaceres que se te encomienden, tanto en tu trabajo como en tu negocio. En el amor, te dice este maravilloso ángel que tienes el apoyo del terreno angelical, tienes el apoyo de todos y cada uno de los ángeles del amor para cuidar y bendecir tu corazón y el corazón de las personas que se lleguen a involucrar contigo. Si estás en una nueva relación, te dice el ángel del amor, te dice el ángel que ellos van a cuidar de tu camino, van a cuidar de esta nueva relación, pero que es muy importante que te des el tiempo de conocer a la persona, de conocer su mundo, de conocer qué le gusta, qué no le gusta, de dónde viene, qué ha sucedido en su vida. No trates de hacer como que nada sucede y como que todos vienen de una buena relación, ¿no? Ustedes dos vienen de una buena relación y que todo tiene que ser color de rosa. Claro que no. Ha llegado el momento de que conozcas realmente a la persona con la que te estás pues relacionando nuevamente. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dicen los ángeles del amor que ellos van a cuidar de ese entorno. Es muy importante que pongas las cartas sobre la mesa y expreses a tu pareja qué te gusta, qué no te gusta y qué es lo que quisieras cambiar. Pero también todo lo que tú pidas, todo lo que tú externes, es lo mismo que tú tienes para dar. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dicen los ángeles que no te preocupes, ha llegado el momento de que conozcas el mundo, de que camines por lugares donde nunca habías caminado, visites lugares que jamás en tu vida habías pensado visitar. Vas a ver que ahí es en donde puedes encontrar esa nueva oportunidad del nuevo amor en tu vida. En tu suerte, te dicen los ángeles que el color de éxito y prosperidad es el blanco. El blanco te va a dar mucha tranquilidad, te va a dar mucha paz. Así que te recomiendan que a lo largo de esta semana te vistas de color blanco. Tu día de la suerte es el lunes y tu número de la suerte es el 7. Ahora vamos a ver el mensaje de los cuatro acuerdos. Esta semana vas a trabajar con el mensaje número 2 de los cuatro acuerdos. Este acuerdo te dice: no te tomes nada personalmente. Simple y sencillamente, no lo tomes a personal.
transforma tu vida. Tienes una oportunidad muy grande para transformar tu vida esta semana. A partir de esta semana dependerá el éxito, el triunfo en cada uno de los ámbitos de tu vida a lo largo de este año. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.